Hola, ¿cómo están? Lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con lo que ustedes habitualmente hacen cada vez que se ponen frente a un televisor o que van a un circuito y buscan un lugar apropiado donde, más allá de ver la carrera, de ver lo que puede llegar a ser la superación de un auto a otro, el espectáculo de una competencia, se produce cuando hay una piña. Usted vio que generalmente hay muchas categorías que brindan espectáculos fantásticos en la lucha por el primer lugar, pero que también tienen ese otro elemento que siempre hace muy atractivo lo que se está mirando, le reitero, tanto sea a través del televisor o en el mismo circuito. Bueno, acá ahora se va usted a saciar de piñas que son espectaculares, de todo tipo. Vamos a ver entonces, probablemente algunas usted la ha visto o las ha visto, otras no. Lo concreto es que tendremos un plato muy amplio, muy detallado, muy interesante como para poder disfrutarlo. Vamos a ver entonces las piñas del automovilismo argentino. Dowen Paggio, líder en herramientas eléctricas, presenta la línea más completa en amoladoras angulares, taladros percutores, lijadoras orbitales y de banda, sierras caladoras y circulares, martillos demoledores y rotomartillos, sierras ingletadoras, perforadoras de banco y pie, hidrolavadoras de alta presión. Calidad, experiencia e innovación. Dowen Paggio, herramientas eléctricas desde 1957. Atrás viene muy cerquita también Matías Rossi. Atención, Trompo. Ahí se tocaron los autos, se pegó el auto del Flaco contra la pared. Ahí lo tenemos justamente. Ahí quedó mirando para atrás. ¿Al Flaco lo tenés por ahí cerca? No. Pero el golpe que dio contra el paredón, aparte estábamos ahí. Bueno, todavía está retumbando en todos nosotros, pues fue impresionante. Una pena, realmente una pena. Hoy tenemos otra repetición, a ver detalle más que podamos aportar. Ahí viene, mira, ahí ya lo tocó, fíjate, al salir a la recta ya se produce el primer toque de Ponce queriendo pasar al Flaco. Ahí el Ponce se tira por la derecha y de esa manera se produce en este momento el nuevo toque. Ahí está, ¿ves? Flaco, ¿cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? No, que se vio que era un toque al entrar a la recta. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo. ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este, sí. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Me voy a quedar en el campo. Juan María Traverso. Camino por la calle y no comprendo. Un auto que sigue de largo, un vuelco tremendo, impresionante la cantidad de vueltas que dio Fabián Gian Antoni sobre el Honda Civic aquí en este circuito cordobés de Altagracia, en el Oscar Cavalén. Y en la primera curva, Guntín, que zafó de casualidad de esta situación y que compartió el despiste, pero no sufrió las consecuencias de Gian Antoni. Tremenda piña del piloto de Capitán Bermúdez en la provincia de Santa Fe, que queda después de estas 6 vueltas sobre sus 4 ruedas. De mi primer vuelco, realmente no paraba nunca de dar vueltas, pero bueno, por suerte estoy bien. Una lástima el auto, pero bueno, o sea, lo importante es que estoy bien. ¿Qué es lo que recordás que pasa? No, o sea, se pone de costado el auto que venía delante mío, que era Guntín, y el mío también se pone de costado. Para mí había una mancha de aceite, sigo acelerando para tratar de no quedar en el medio de la pista y nos vamos afuera y empezamos a volcar. No. Después es muy importante que haya tenido el jam puesto porque la cabeza no me duele nada, o sea, en la parte del cuello. Autódromo de Buenos Aires, jornada lluviosa. Ortelli, ¿dónde va?
por afuera, se cruza, uy, que lo esquiven. No lo esquivaron, Luciano. La salida del Curbón Saloto, siempre difícil. Mordió la parte sucia y Ortelli quedó dando vueltas y vueltas. Mirá cómo quedó el auto del gurí Omar Martínez. Este es, claro, Julio César Catalán Magni. Ledesma venía adelante de Ortelli. Sí, y zafó. Ortelli se fue. El pasto no lo pudo frenar. Y esta carambola hicieron que Guillermo fuera derecho al hospital. Llego a Saloto y trataba de seguirlo nada más a Cristian. No quería inventar nada porque no veía. Y en eso siento que me paso del piano a la salida de Saloto, que el auto empieza a ir por el pasto. Pensé en ese momento volverlo lo más tranquilo posible, ¿no? Como para no forzar una maniobra y que ingrese a la pista de golpe. Pero bueno, se ve que agarró algo mojado el auto, un charco, y se cruzó, se metió hacia adentro. Veo que un auto o dos me esquivan y bueno, ya está ahí y después no recuerdo más nada. Así entonces terminó la historia. Velocidad al momento de tocar la tierra, a 190 se fue Guillermo Ortelli. Quedaba Biseglia desparramado también. Ahí vemos otra vez la imagen. Lo puede esquivar 8 de enero. Velocidad aproximada al momento del impacto, 180 kilómetros por hora. También Acuña logró esquivarlo con ese Falcon verde y amarillo. Vuela el capó del auto de Catalán Magni. ¿Cuántas vueltas dio sobre su propio eje? 6. 5, 6 vueltas. En el impacto que hizo girar 6 veces al Chevrolet sobre su eje, el coche recibió un golpe equivalente a 2.4G. Le provocó una breve pérdida de conocimiento al múltiple campeón del turismo carretera. Por confusión, Autódromo de Buenos Aires, circuito 9, apareció misteriosamente una señalización de Pace Car. Este es Popi Larrauri, que se fue afuera. La pole position era para Furlan, venía ganando la serie. Furlan levantó porque pensó que estaba el Pace Car. Y miren lo que pasa, Sanguchito. ¿A dónde va Luciano Cacá? Ay, ay, ay. Contra el alambrado, contra la gente y contra el colectivo. Ahí quedó Gabriel Furlan. Pobre, si estaban tomando un café con leche, se les volcó en ese momento. Mirá cómo lo aplaudieron a Cacá Bueno con aquel Peugeot 306 de Edgardo Fernández. Y así terminó esta historia del TC2000. Está arribando el pingüino, se va a elevar la bandera cuadros y entonces va a decretar como ganador este primer espectáculo de clase 3 al piloto de Tierra del Fuego. Va a ganar entonces, ganó ahí Catalán Magni. Segundo, ahí siguió de largo. ¿Quién es Coniu? Coniu, en la becacha Coniu, sí, un golpe muy fuerte. Y Battistini. Con Battistini, se tocaron con Battistini, salió despedido, golpeó y una vuelta. Por suerte, me parece que no va a tener ningún problema, por lo menos Battistini no. Veremos cómo baja ahora la Vizcacha con una lástima. Mucha bronca la Battistini. Uy, comienza a incendiarse el auto de Battistini. Una verdadera lástima. Van a tener que asistirlo inmediatamente. Un golpe muy fuerte el de Coniu. Qué golpe fuerte, ¿eh? Miren cómo quedó el auto. Se está quemando todo. Battistini que viene ahí lentamente. Fíjense. Contra el Guarrey de la derecha, Battistini. Contra el de la izquierda, lo hace Coniu. Que casi se le sale la puerta del lado derecho. Ya está saliendo. Fíjense qué velocidad para salir la de este piloto. Ya está fuera del auto. El vehículo que no es fácil, pero lo están haciendo. Ahí bajó conmigo, ¿eh? Ya se bajó del auto, que ha quedado muy golpeado. Nos trasladamos a Trelew, día soleado, turismo carretera. Tadei va por el pasto, viene por afuera Ramos. ¡Uy! Y justo tenía el 17. Le dieron al talud, no aflojaron ninguno de los dos. Y esta porfía, ¿cómo terminó? Contra las bardas. Contra las gomas, ambos con Ford. Ahí está, otra vez la reiteración. Se van a tocar los autos. Curva hacia la izquierda apenas. Zafó Diego ahí. Diego Ventín, que venía atrás. Es que Lalo vio la posibilidad.
se mandó, pero no le salió bien la maniobra, ¿eh? Le costó unos cuantos pesos reparar ese Falcon e impactó duramente contra la pila de neumáticos. Y Urreta que pasó detrás, ¿no? Claro, Tito también zafó. Ahí lo vemos desde la cámara a bordo. Otra vez esta piña impresionante, cómo se enganchan los dos. Y contra las gomas. La historia cuenta que el Turismo Nacional corría en Oberá ya por 1997. El local lleva el 1 en la clase 3 con el escort del Tano Gava. Carlos Marcelo Míguez hizo este trompo, lo esquivó el Titi, pero hubo otro auto de atrás que no lo esquivó y lo mandó contra la tierra colorada. Sí, señor. Carlos Míguez se pega en su tierra. Sí quedó el auto amarillo con el 1 en los laterales del piloto local, que ahí se bajaba con toda la bronca, imagino, ¿no? Bueno, quedó como el público que levantaba el baúl para tomar mate. Sí, este señor. No, ¿eh? Abandonó la competencia y allí, en su tierra, se quedó sin nada. Bien podría ser el título de un programa de Canal 13. ¡Hombre al agua! Belli, que lo quiere pasar a Diego Ventín en Avellaneda, Santa Fe. ¡Al agua! ¡Qué piña! Realmente, en Avellaneda, Santa Fe, esta piña que todos recuerdan. Se cierra, se enganchan los autos, el de Aventín y el de Belli, que es el que se lleva la peor parte. Primero con el Guarray y luego va a parar al agua. El auto de Belli destruido. No contiene demasiado ese Guarray, ya para gente que está ahí, esquiva los árboles. Milagrosamente se da vuelta y de techo va al agua. Consecuencia, este auto no sirvió más. En Avellaneda no se corrió más y Belli, por su condición física, zafó, no tuvo nada y pudo salir indemne. Ahí está Belli, brazos arriba, tragó solo un poco de agua. Creo que debe ser uno de los accidentes más impresionantes de la historia del automovilismo. Una bicicleta que quedaba ahí también y bueno, ahí es quedaba, ¿eh? El auto de Belli cuando ya lo habían sacado justamente del agua. Nos vamos a Comodoro Rivadavia. Omar Tanoni con Chevrolet. Quiere doblar. No dobló. Se le quedó trabado el acelerador a fondo. 190 kilómetros. Encaró la curva del mar. Bajó un cambio. Se nota claramente que quiere doblar hacia la derecha, pero el auto no lo deja. La difícil curva del mar. Detrás venía el Pato Di Palma. Zona de tierra, poca adherencia, distancia hasta las gomas 50 metros, velocidad 150 kilómetros por hora. Ahí venía la Chevy amarilla de Tanoni, número 17, a plena velocidad, va a parar contra los neumáticos. 120 kilómetros por hora al momento de impactar con las gomas de contención. Tanoni, Comodoro Rivadavia, TC. El tradicional dibujo urbano de Santa Fe, TC2000, en la primera curva, dobla uno solo. Impresionante, realmente, lo habían hablado en la reunión de pilotos. Se trabó uno, difícil curva hacia la derecha, cerrada, y cuando uno no pasó, no pasó ninguno. Se le trabó la munición a Bugliotti, que siguió y le dio a todo. Mirá cómo quedaron, Kaká, Silva, bueno, Henry Martin, Furlan, Fontana. ¿Cuántos quedaron? Se apilaron Armelini, Cosia. Bueno, impresionante, ¿eh? Más de 15 autos que se complicaron. Ahora lo vemos a bordo con el piloto brasileño, Carlos Kaká Bueno. Kaká va por afuera, pero... ¿Cómo fue, Kaká? Bueno, Bugliotti se pasa el frenaje y le pega a Ledesma, le pega al compañero de equipo y lo cruza. Ahí yo freno, alcanzo casi a parar, pero viene Silva y viene un Toyota y me pegan. Y bueno, se van cruzando todos. Pero porque Bugliotti se pasa el frenaje y le pega la Ledesma. Bueno, a ver, papel, contale qué pasó en el principio de la carrera. Nada. No, digo, del toque, cómo fue la largada. Y si están las imágenes, ¿para qué crees que hable? Bueno, ¿vos de lo que viviste arriba? Nada. Nada. Toque normal, que puede pasar en cualquier largada. Una larga apretada, nada más. La pena de que por ahí haya que perjudicar a un compañero, papel.
Sí, lástima que Cristian no pudo salir. ¿Esto tiene que ver con que es el callejero en otro circuito no pasaba? Una carrera más para nosotros. Rafaela Turismo Carretera, la controvertida chicana, la que siempre da que hablar, donde los autos la hacen como pueden. Caso de Nolesi, se cruza, uy, lo agarró Roviani que estrenaba auto, le arrancó la rueda trasera, allí terminó el Ford contra la pared, pero al paso de los autos comenzó el fuego. Un susto grande, ¿eh? Se prende fuego uno de los autos. Zafan Juan y Jonathan Castellano. Ricky Joseph prendido, también que pasaba. Mira, prendido fuego le pegaron. Milagrosamente, Roviani ni siquiera se chamuscó. Ahí quedaba el auto 31 también de Maximiliano Juan. Otra vez la reiteración en esa chicana siempre difícil que tiene el veloz trazado de Rafaela. Ahí está. Hasta ahí todo bien, el impacto. Pero cuando pasa este auto, al pasar el cambio, el escape, el calor, porque iba perdiendo combustible, el auto de Roviani hizo que entrara en llamas. Ahí zafaba también Sergio Aló. Bueno, ahí quedaba entonces el auto de Nolesi y también el de Maximiliano Juan. Y rápidamente que llegan los colaboradores para apagar el incendio. Milagrosamente, dice el día de hoy que no se entiende. Mirá cómo quedó. Cómo nadie sufrió incidente. Nadie sufrió heridas y Roviani pudo salir, pero él lo va a contar. ¿Cómo hizo para escapar del fuego? Una lástima los autos, el auto mío lo hemos hecho prácticamente nuevo para esta carrera y se destrozó, la verdad que una pena. El susto grande para todos fue cuando se vio fuego en el auto. ¿Vos cómo estabas adentro todavía cuando se encendieron las llamas? Sí, pero no pasó nada. Me quise bajar por el lado del acompañante, me di cuenta que el fuego estaba de ese lado y me di cuenta que tenía medio metro del lado de la puerta mía para bajarme y me bajé por ese lado. Bien, podríamos entonar la canción de Alberto Cortés, una vueltita más. Esta piña hizo que después se construyera la actual chicana. Por debajo del puente, ve Besone, mira Toro, hasta aquí. Parecía que iba bien. Cámara a bordo, Besone por 7 y ya lo van a ver. Plena aceleración para el piloto de Capital Federal. Iba doblando a los saltos Tito Besone, TC2000 en San Juan. Va a pegar una piña bárbara. Ahí está. De las peores que se ha pegado en toda su historia Tito Besone. Se le corrió el auto. El muro de San Juan no perdona. Un auto muy bien concebido. Prácticamente ni se abolló el techo, ¿eh? Ahí está. Intentó corregir la maniobra, pero la pared no perdona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son las vueltas que... 7 y 3 cuartos, que dio Besone también dentro del auto. Bajó un poco mareado, pero finalmente pudo salir y no sufrió consecuencia física alguna. Quien fuera campeón de TC2000 en 1996. Y Valcarce no perdona ni a las damas. Copa Corsa femenina. Despacito, ¿eh? Pero suficiente como para volcar. Ahí quedaban las chicas a bordo de los Chevrolet Copa Corsa. Entonces, una vueltita y va a quedar colgado. Ahí largaron. Sacando la cola a todos los autos. ¿De qué manera van llevando ya en la primera vuelta a fondo los autos? ¡Ay, ay, ay! La cámara. La cámara ahora sí desapareció. Quedó ahí cruzado
Ahí tiene el bombero la cámara. Ay, ¿qué habrá quedado de la cámara? Ahí está Daniel Cingolani en Río Cuarto, Córdoba. ¿Quién le avisa al banderillero? Porque la función de banderillero es avisar a los pilotos, pero al banderillero, ¿quién le avisa el peligro? Cuando lo vemos aquí, Urrutia, que se va para la pista. Este es el auto de Murillo Mar Martínez. Allí se van las máquinas de Pablo Peón. Grilla de partida, se larga en la recta, una de las más largas del país, la de Río Cuarto. Allí van todos los TC2000. Ahí vienen a la par, se van juntando, llega la primera curva. Daniel Cingolani, Pablo Peón, que pisa la tierra. ¡Uy! Le pegó al cadet. Y ahí está, el banderillero y al fotógrafo, el recordado Juano Fernández. Y ahí salvaba el pellejo. El susto que tiene el banderillero, que empezó a correr. Apareció la roja. Y en esta historia simplemente hubo que lamentar fierros. Un susto grande. El turismo carretera llegaba a Comodoro Rivadavia. Después de un largo paréntesis, la categoría llegaba al sur argentino con una prueba clasificatoria que tendrá uno de los tantos espectáculos del fin de semana, el vuelco del Chevrolet de Javier Balzano. ¿Cuántas vueltas dio? Impresionante. Se monta en el pianito y el auto comienza a girar como un trompo. Lo vamos a ver en imagen detenida. Tenemos la primera vuelta. Obsérvese cómo se va desintegrando el auto y, sin embargo, cómo resiste la jaula. 5 vueltas, 6, 7 y llegamos a la última vuelta y media para que quede finalmente volcado el auto de Javier Balzano. Y ahora, en este detalle, comenzaremos a observar partes del auto, partes del piloto, el brazo del piloto que queda suelto. En esta imagen ampliada se puede observar, ahí está, y también cómo se desintegran las ruedas. Esta que cayó prácticamente del cielo. Estaba muy embromada, estaba muy llena de aceite por el TC Pista. Y bueno, yo cuando abrí la vuelta, el auto se me cruza y voy de costado a la punta del piano, que estaba un poco, había un pozo. Entonces el auto se engancha con el zócalo del auto en la punta del piano y ahí se traba y empieza a dar vuelta. Que yo al principio pensé que se iba a romper el piso del auto y nada más, pero bueno, después me di cuenta que el auto se había trabado y bueno, empezamos a volcar. Dimos unas cuantas vueltas, un poco mareado al principio, ahora ya recuperándome de todos los golpes. Tengo un raspón acá en la mano y otro acá en la rodilla, pero no tengo, o sea, físicamente estoy perfecto. Y Juan Gálvez de Buenos Aires, un TC2000 con muchos autos. Ahí doblan en la primera curva del circuito el equipo oficial Ford con Henry Martín y Daniel Cingolani. ¿Qué le pasó a Henry? Ay, el sanjuanino se le rompió toda suspensión, el neumático que vuela. Qué piña fuerte realmente, ¿eh? Sí, creo que amagaba para ser peor, ¿no? La rueda impactó contra el Wallray. Henry pudo controlar el auto y zafar de pegarse un golpe tremendo. Río Cuarto, bajo el agua, TC2000. El pingüino había agarrado el Peugeot que le dejó Juan María Traverso. Bueno, le quiso doblar, pero no pudo. Se le fue el auto al piloto de Tierra del Fuego y vuelca de esta manera Julio César Catalán Magni. Después creo que pudo reiniciar la competencia o largar nuevamente. No tuvo demasiados daños el Peugeot.
consiguiendo en pleno curvón, se van abajo. ¡Uy, qué piña! ¡Qué piña terrible por parte de los dos! Siguieron de largo. Se fueron adentro. Roberto Del Boy Acuña en un lugar muy difícil. Pasarse por allí. Acuña pasó. Vamos viendo. Ahí está, mira, se tocaron los autos. Venían doblando juntos como veíamos. Se tocan los dos autos y de allí en más imposible manejarlo. Ahí está Roberto Del Bo. ¿Dónde quedó el auto? Voló por los aires. TC2000 en el majestuoso son de Eduardo Copelo. Okulovic que se juega, lo quiere pasar a Silva. ¡Ay, Carlito! ¡Qué dura es la pared! Directamente contra el muro de boxes. Ahí lo vemos desde afuera ahora. Silva, un toquecito, muerde el piano. Tremenda piña que le costó varios meses de reposo y una operación al joven piloto misionero. Silva zafó de milagro de pegarle. A lo mejor de haberlo tocado la piña no hubiera sido tan grande contra la pared, ¿no? Se le hundió el motor al piloto misionero y así quedaba el Honda amarillo de Carlos Okulovic. Que después con el tiempo fue recuperado y volvió ese auto a las competencias. Muy seguro el Honda. Okulovic, a pesar del reposo por varios meses, salvó el pellejo. Va a ganar Cristian Ledesma la décima carrera del TC en el 9004. Aquí está, va a ganar. ¡Ganó! Ahí la daban. ¡Uy, mira! Se pegaron en la recta. Levantó Ledesma para saludar el equipo. Venía Matías Rossi, se montó sobre el ruedo y volcó. Inédito final. Impactante final sobre la parte final de la carrera, sobre la recta, sobre la bajada de bandera. Me parece que porque intentó saludar, levantó. Concordia Turismo Nacional, categoría siempre que da espectáculo, el TN, piñas, despistes, trompo, como el de el Juanchi Torres. ¡Uy! ¡Talerazo le dio a Boero! Correte le dijo, también vuelco. Ahí está Boero, el Juanchi Torres, quedaba el Chevrolet número 32. Y Boero salió con toda la pista, ¿eh? Se vino con toda la pista, pero ¿qué le pasó? Se olvidó de frenar. Y le dio al pobre gol número 89 que tumbó sin comer nieve. No lo pudo esquivar y ahí está, una vueltita. El gol 89. Histórico trazado de Santa Fe. La pared no perdona y sino que lo diga Fontana que destruyó el Toyota. Y se terminó la clasificación para él. Así quedó el auto de Norberto Fontana. Arrancó pontón, todo, ¿eh? Todo, no quedó nada. Ahí lo llevan. La actividad siguió. Pero ahora vamos a ver. Se le rompe algo al auto de Espataro. Espataro había hecho la pole position. Esto era tanque lleno. Se quedó sin la chance de poder largar en punta y ganar la carrera. La preocupación de su equipo con Edgardo Fernández. Espataro. Mirá la bronca de Espataro. No lo puede creer. Yo creo que estaba decepcionado. Los Kisling que miran. Fernández que dice: no llegamos. Teníamos asegurada la punta. No llegamos. Sin embargo, el equipo trabajó contra reloj.
y Espataro. Perdió la condición de mejor lugar de partida. Pero ahí va la pista y por lo menos pudo alargar. Siempre que hay turismo carretera en Buenos Aires, la piña está a la orden del día. Mulet lo toca Laucha Campanera. Cruza la pista a la salida de Ascari. Alguno se lo va a llevar puesto. Fue Sanata, el primero que lo impactó. El segundo, el Maxi Juan, lo esquivó de manera impecable de Benedictis. Ahí está, lo choca Sanata. Maxi Juan no puede evitarlo. Arrancaron todo, ¿eh? Esta sí que fue espectacular, ¿eh? La de Maxi Juan, que termina volcando. Este es Sanata, apenas lo roza, le rompe igualmente toda la trompa Campanera y va a venir Maximiliano Juan y se lo lleva puesto directamente. Este se lo termina de romper Maxi Juan, que va a concluir su carambola, como esquivó Jonito, contra la pila de gomas. Pero bueno, por efecto rebote lo hace volcar. Ni Juan, ni Campanera, ni Sanata, ni De Benedictis sufrieron consecuencias. Ahí sale Juan. Autódromo Roberto Moura, Turismo Nacional, clase 3. Han con el Citroën, Canela con el Peugeot. Habían acordado tirar juntos en succión. ¿Cómo terminó la historia? Ay, a las vueltas que dio Cachi Canela. El besito que le dio justamente Adrián Han, suficiente para que salga disparado hacia la tierra y se trabó justamente en la tierra arada. Ahí está, 1, 2, 3. Pasó prácticamente por arriba. Peugeot destruido de Canela. Bajó por sus propios medios el piloto de Rafael. Ahí está. No se entendieron, por lo visto. Vuelco de Canela y sanción para Han. Top Race, circuito de Viedma en la provincia de Río Negro. Una piña que se veía venir. Trompo del Pato Di Palma con el Mercedes-Benz. Se cruza. Brian Smith terminó fuera. Ahí lo vemos. Bueno, en realidad el que se va es Brian Smith. Di Palma zafó. Pero ahí no. Ahí, más adelante se cruzó. Lo esquivan varios, Pero Martínez también zafa. Martínez, ahí pasaba también Diego Ventín. Y lo vemos desde otra cámara, el Pato Di Palma que largaba en punta. Se tocó con el auto de Lipchitz. Ahí el Pato, 1, 2, 3 vueltas. Lo esquivó Martín Ponte. El que no lo esquivó. Ahí lo esquivó Ponte. Vamos a ver. Las vueltas que dio el Pato Di Palma. Y después va a venir Espataro desde atrás. Cómo baja cambio Ponte para no pegarle. Ahí vamos con Emiliano Espataro, detrás del Guri Martínez. No lo puede esquivar. Igualmente sin consecuencias para los pilotos. Bahía Blanca, TC2000, qué feo quedar separado en la largada, justo en Aldea Romana, como le pasó a Oscar Fineschi, que largaba bien arriba, lo esquivaron varios, no lo pudieron esquivar, Mariano Bainotti, el Laucha Campanera y Julito Infante, el chileno, que se iba a llenar de preguntas. Sí, señor. La recta principal en pendiente que tiene el circuito Aldea Romana de Bahía Blanca. Y mirá, piñas por todos lados. Los de adelante zafaron. Julio Infante, entre otros, no pudo. Ahí pasaba uno de los Toyota y habla justamente Infante. Yo alcancé a pegar adelante, se me abrió el capó, no vi más nada. Siento un pencazo impresionante atrás, yo sentí que me sacaron del suelo. Y sacado el suelo en el aire, me mandan sobre otro. La verdad, impactante. Susto grande. Y pues no sabía qué pasaba. Yo sentía que volaba y que pegaba adelante y veía que venían los de atrás. Me pegaron fuertísimo, me voy al muro. No entendí nada y no sabía cuándo parar y cuántos más seguían pegando. Pero el golpe impresionante fue el primero. Y me destruyeron muy mucho el auto, ¿no? ¿Vos estás bien? Impactado. ¿Bueno, te golpeaste?
Sí, me duele mucho, no sé ni cómo se dice. El hoyo el culo lo tengo más dolorido que la mierda, pero se arregla. Turismo Nacional, uno de los primeros astros en la categoría, el de Juan Chibertosi en Pigüé. ¿Cuántas vueltas dio? 6, exactamente. Bertosi por 6 en Pigüé. Una vez más, una piña realmente terrible. 6 vueltas dio Bertosi. De casualidad, no aterrizó arriba del techo de otro auto. Autódromo Roberto Mouras, grandes jornadas del 4000 y del TC Mouras. Bueno, a este Falcon lo ayudaron, ¿a dónde lo van a mandar? A ver, va contra el alambrado. No para más, ¿eh? Uy, lo paró el talud, ¿dónde termina? En el pato. Qué piña bárbara, ¿eh? Seguimos, otro más que se va al agua. Sí, señor. Había llovido mucho durante todo el fin de semana y bueno, esto se veía venir. Sergio Yasvig. ¿A dónde va Yasvig? Y cruza el alambrado. Tiene varias, ya vi, que ya en el top 3 también había cruzado y pasado cerca de una columna. El Chevrolet que sale volando. Observen cómo toma vuelo, ¿eh? Ahí. Con las 4 en el aire. Bueno, no lo pudo parar. Ni el agua, ni el pasto, ni el alambrado. Y así que no había gente ahí, ¿eh? Ni un rasguño tuvo Yasvig. Uy, cuántas vueltas. Impresionante vuelco también en el TC Mouras. Urreta Vizcaya, Tomás, que pasaba adelante. Bueno, lo importante es que no se arrastró el 56, sí, sí. La caída el 56. Bueno, así ocurrió, pero por fortuna no pasó nada para la tripulación de este Falcon. Autódromo Sonda de San Juan, la gran chance para el local, Henry Martin, de buscar la victoria, pero entre Flaqué, Pechito y demás, al pobre Martin lo mandaron contra el Wall Rail. Hoy se podemos tocaron decir, los sanjuaninos. Un milagro. Salvó la integridad física del piloto que fuera campeón en el 97. Cámara a bordo. La cámara no la rompió, ¿eh? La reiteración, el toque entre los dos pilotos de San Juan, Flaqué y Henry Martin, que se llevó la peor parte. Bueno, ahí viene Flaqué, Pechito que no había largado bien. Martin que va buscando la cuerda y allí Pechito lo engancha a Flaqué y Flaqué le da a Henry, que va a quedar allí sepultado entre los fierros. Menos mal que lo paró, porque si no hubiera terminado en el barranco. Hoy lo podemos decir con gracia. Quedó el auto para una escultura de las que hace Regazzoni, por ejemplo, ¿no? Sí, señor. Bordeado de fierros. El banderillero también que zafó en esa situación. Y ahí que lo intentaban sacar a Henry. Hubo que cortar el Wall Rail y parte del auto para sacarlo a Martin, que si bien fue hospitalizado, solamente sufrió contusiones. Así quedó el auto de Henry Martin. Uy, qué fuerte, se pegó del barrio, volcó, qué piña. Del barrio que va con Pati, la butaca derecha, les decía, había hecho un tiempo espectacular, segundo, pasó para el otro lado, tomó envión. A ver qué sucede, uno de los, ahí está bajando. Están afuera los dos. ¿Eh? Están los dos, ahí está Pati y ahí está Di Palma que pueda colaborar, es Luis que está allí. Miralde, ahí está Guillermo del Barrio. Acelerado a fondo el auto y va a salir despedido por la tierra arada. ¿A dónde va? ¿Lo para o no lo para la pila de neumáticos? ¿Qué lo va a parar? Salió como un misil. Y uno de los bomberos que se tira, tipo atajando una pelota en el arco. Ponte
quiso bloquear, pero bueno, se le traba el acelerador y lo guardó dentro del garage. Sí, tiró el portón y terminó contra una parrilla dentro de este galpón, que ahora está mejor protegido. Menos mal que le apuntó a la puerta, Ponte, que milagrosamente no tuvo nada. Ahora vamos a ver al piloto, ahí está saliendo. Como el ave fénix, salió Ponte. Nos trasladamos nuevamente al Autódromo de Pihué, Turismo Nacional, piñas al por mayor, porque la clase mayor. Ahí están doblando en el curbón, todos muy juntos, y bueno, de a tres no se puede doblar. Siempre la difícil curva 1 que tiene Pihué, doblan hacia la izquierda, ahí está Rosotti, Tuero, Ariel Larrauri, un rein. Comienza el desparramo. Percas. Bueno, ahí estamos viendo la máquina de Bernardi. Una panorámica espectacular. También estaba el grandote Alzueta. Sí, señor. Bueno, plástico, chapa, goma. Hubo de todo en la clase 3 en Pihué. Y varios autos fuera de carrera ya. Apenas se largaba la final de la clase mayor en Pihué del TN. Bailando bajo la lluvia con el Turismo Carretera en Buenos Aires. Rafaela Top Race, una velocidad impresionante alcanzaron los autos. Hay lugares donde no se juega porque Rafaela no perdona, como el caso de estos dos protagonistas. Uno es Pisandelli. Ahí está, se tocaron. Bueno, milagrosamente no pasó nada. Y en Rafaela no se juega. Ahí quedaban varios autos fuera de carrera. Increíblemente fue un toque en la punta de la carrera. A bordo lo vemos con José Ciantini. Se inauguraba el circuito de La Barría. La vuelta era previa, no por el aire, estimado Fabián Acuña. Ahí viene detrás de Mariano Llanar. Qué duros estaban los autos, ¿eh? Esto sí que fue insólito. Mirá las vueltas que da Fabián Acuña en el giro previo. Increíble. No lo podía creer. Bueno, rompió el auto. No hubo consecuencias. Se inauguró el Sudamericano de Olavarría. Y la victoria fue para José Luis Di Palma. I don't belong here. TC2000 Roca, y cuando se juntan dos ásperos, ocurren estos incidentes. Fontana quiso doblar, Rossi no lo dejó. Consecuencia, los dos afuera. Encuentro de dos pilotos de Ríos. Norberto Fontana a bordo desde el Toyota. Ledesma y Rossi compartían el equipo oficial Chevrolet en TC2000, pero nunca fueron buenos compañeros, enemigos íntimos. Rossi dejó puesto el auto, el campeón Ledesma del 2007 afuera. Líder del campeonato, el piloto marplatense, pero aquí no pudo sumar muchos puntos. El toquecito del piloto de Delviso, Rossi, y Ledesma que entra en trompo. Ledesma fue a parar al diablo, retrasado.
Rossi cómo terminó, con un pase y siga. A bordo lo vimos desde la Chevy de Rossi, en la horquilla de 9 de julio. Circuito de Pigüé, otra vez el Turismo Nacional, clase 2. ¿Qué pasó entre Gasset y Gian Antoni? ¡Uy, qué palo! Toquecito de carrera, pero venían a plena velocidad. Ahí la reiteración desde una cámara más lejos. Y le pega a todo Josecito Gian Antoni, que realmente se pegó un susto bárbaro. Le tembló la pera a Gian Antoni con este golpe tremendo. Ahí está, el paragolpe ya lo tenía roto Gasset, ¿eh? Lo terminó de acomodar con este impacto a José Gian Antoni, que lo estacionó arriba del terraplén en el autódromo de Pigüé. Chiriano que venía desde atrás, y ahí está el gol número 40, que da una vuelta en el aire y queda totalmente destruido. Top Race, en este caso en el Roberto Moura de La Plata. Acá pasó de todo. Despistes, piñas, trompo. Y también vamos a tener algún que otro vuelco. A ver. Ahí quedaba Ponte. También Gustavo Tadei. Ponte que agarra el charquito. Qué cantidad de autos, amigo. Tremendo, ¿eh? Mirá, Néstor Gurini. Lo estacionó de techo. El chiquitín que iba a salir indemne de esta situación. El C5 por el aire, la tierra arada no lo perdonó y terminó de esta manera su carrera en el Top Race. Zanate Belloso, ninguno aflojó. Qué porfiados, terminaron contra el talud. Zanate le dice: ¿qué hiciste? Pejerrey, Belloso lo mandó. Volvete a Rafaela. Se sacaban los guantes. Ahí está la reiteración. El Chevrolet, el de Zanata, el Ford del Pejerrey. Y los dos una vuelta en el aire. De milagro no fueron a parar a la pista de Michel, que hay en ese lugar, en el Autódromo de Buenos Aires. De julio, otra vez Turismo Pista. Fue piña, también. Pum para arriba, el auto de Collazo. Ahí quedó Juan Carlos Méndez, el piloto de Pilar. Y le agarró fuego también. Mirá, sí, cómo señor. Bajó. Epa. Un poco mareado, pero igual hubiera pasado el control de alcoholemia. Es por el vuelco. No entendía nada, Collazo. Rápidamente llegaban algunos pilotos a colaborar, a apagar el incendio. Vueltas para un lado y para el otro. Impresionante. Fórmula Renault, circuito de Punta del Este. Compañeros o rivales, los hombres del GF Motorsport. Uno venía ganando, el otro tercero. Le arruinó la carrera. Qué piña, realmente, Saltó en el aire, le pega al murete y ahí quedaron contra los neumáticos. Se terminaba la carrera. Nos trasladamos a Salta, Autódromo Martín Miguel de Güemes, clase 3 del Turismo Nacional. Como siempre, apretadito, toque, alguno que no esquiva. ¿Qué pasó en la tierra? Apareció de la nada. ¿Cuántas vueltas dio nuestro amigo Juan Pablo Rosotti, el piloto de Matadero? No quedó nada. El auto número 30 que da varias vueltas, más de 10 seguro. Justo en la pendiente que tiene este circuito Martín Miguel de Güemes. Y ahí va a salir y no va a entender nada. Leandro Iglesias, un accidente con suerte en Río Cuarto, de no haber sido por la cámara de carburando o la gente que lo vio allí en el circuito, hubiera pasado desapercibido. Curva de la tranquera, no dobló, escuche. El susto no solo se lo pegó Leandro Iglesias, nosotros también. ¿Dónde terminó Iglesias?
entra una casa rodante. ¿Dónde están los motorhomes? Mirá, ahí está el de Omar Tanoni. Menos mal que no había nadie en la casa rodante. Mirá cómo quedó esa casilla. Impresionante el golpe de Iglesias. La próxima vez golpeé la puerta, le dijeron a Leandro, que milagrosamente, y por esas cosas que tiene el automovilismo, no ocurrió no hubo desgracia, no ocurrió nada. Uy, no, un golpe muy fuerte. Parecía que había sido más despacio. Fíjense, se clava y da unas cuantas vueltas José Mancuso, pero por suerte pudo bajarse sin inconvenientes. Ahí lo vemos desde otro ángulo. Bueno, ahí se ve clarito, ¿eh? Circuito de Trelew, Cristian Satriano le da duro a la barda. Una de las últimas competencias del hijo de Pablo Satriano en el TC Pista. Siguió totalmente derecho y un sector que hubo varios accidentes, ¿eh? Un TC que, si bien no tenía las medidas de seguridad de la actualidad, aguantó perfectamente el impacto. Río Cuarto, otra vez el turismo nacional. Hay para todos los gustos. Humberto Correale lo estacionó muy cerca del público y de la corteza de un árbol. Sí, señor. Ahí está el auto 105, el gol rojo, que queda totalmente destruido. Rápidamente llega el equipo médico. Salta Top Race, trompo de Tadei con el Vectra número 8. Ruedas en el aire, alguien no lo esquivó. Se le salió la puerta y se le salió todo. Ahí estaba también Iglesias, Pisandelli. Y el que se la dio fue Pisandelli, ¿no? ¡Ay, Diego! Se le rompió el cardan, como vamos a poder apreciar, y aterrizó de emergencia, claro. Levantó vuelo primero con el Torino número 2 del Pato Di Palma y después aterrizó de emergencia contra las gomas. El Pato no entiende nada. Diego le dice, me quedé sin freno. Claro, al cortarse el cardan, ahí se ven los pedazos de fibra de carbono. Nunca pudo frenar. Claro, le rompió el caliper de freno. Menos mal que estaba Patricio Di Palma, si no, ¿dónde hubiera ido a parar el Falcon del Pumita? Y arrancó toda la parte derecha, el Torino rojo del piloto recifeño. Y es impresionante esta imagen, cómo vuela el piloto de Morón. Queda claro que tiene el piso plano el Falcon número 3 del joven de Morón, en su primer y único vuelco en el turismo carretera. Maniobra que va a terminar con un vuelco impresionante de Basso, que pasó muy cerquita del público. Ya se venían golpeando anteriormente. Terminó con este golpe. Cámara a bordo. El primer toque. Van a la recta principal. Aquí Mariano se lo lleva por delante. Y al negrito Basso, por suerte, no se le apagó el televisor. Los vemos desde adentro. Se pasó un poquitito Werner y lo mandó contra la tierra y contra la gente. ...9 de julio... trompo del Pato Silva y el gurí lo pasó por arriba con el alerón que arrancó el techo al auto de Silva. Marco Di Palma también se lo llevó puesto, pero claro, no pudo esquivar.
Principio de incendio en el auto del entrerriano, uno de los vuelcos que va a quedar en la historia del turismo carretera. Así quedó el auto de Silva. Y así quedó el de Martínez, que después fue recuperado y el gurí lo pudo volver a utilizar. Lo mismo que el Pato Silva. Salió por el techo el chaqueño. Claro, le quedaba más cómodo. Bueno, ¿qué más le podemos ofrecer? Casi una hora de piñas de todo tipo. Y en el 90% de los casos, sin consecuencias dramáticas, pero realmente son espectaculares. Bueno, creo que usted, insisto, va a estar saciado absolutamente de este espectáculo que le hemos ofrecido. Y prepárese porque hay más, ¿eh? Acá no termina. Tenemos en este caso una hora, pero vamos a tener mucho más para poder ofrecerles en el futuro. Si disfrutó, me alegro mucho. Así nos preparamos para la próxima edición.